Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro video más en mi canal. Y el día de hoy les tengo un video, es tipo un vlog hoy día, recogiendo a mi prima en el aeropuerto. Bueno, ya estoy un poco tarde. La última vez que estuvieron acá fue el 2018, ya estamos 2023, casi 5 años que no los veo. Entonces le dije, sí, yo te recojo, no te preocupes. Y bueno, así ahorita estoy acá, en el carro, yendo a recogerla. Así que espero disfruten el video de hoy. Bueno, y el día de hoy está bonito hoy día, un día soleado. No hace mucho frío, estamos a 10 grados de temperatura. Como me levanté tarde hoy día, tuve que hacer unas compras rápidas en el 7-Eleven. Así que vamos a aprovechar en comer. Me compré un burrito de salchicha. Está un poco picante, pero preciso, como me gusta. Bueno, ahorita estoy un poco con la hora. Mi prima llega hoy día a las 5:40 de la tarde. Llega al Terminal 3 de Narita, que queda en la prefectura de Chiba. Ahorita son las 4:20 y normalmente hasta Narita me demoro 2 horas y media. Estoy atrasada ahorita, así que vamos a meterle la pata, pero con cuidado, ¿no? Para no chocarnos, ¿no? Ustedes ya saben. No sé, ya este burrito lo siento riquísimo. Bueno, les cuento, amigos. Días previos a este día estaba conversando con mi prima acerca de cómo iba a ser la jugada, ¿no? Entonces le di unas instrucciones que lo primero que tiene que hacer cuando llegue es sacarse un SIM card para tener datos y llamadas en tu celular. Así que apenas saliendo de la aduana tiene que chapar su tarjeta de datos para su celular para que me pueda llamar. Una vez que me llame, una vez que reciba la llamada, le voy a hacer una pequeña broma. Ustedes lo van a ver más adelante en el video. Bueno, ya estaba oscureciendo ya, se ha pasado la hora y justo estoy viendo acá el itinerario de mi prima. Va a llegar a Narita a las 5:40 de la tarde por el Terminal 3. Bueno, voy a poner el Terminal 3 en el Navi y ya nos vemos más adelante. Lo que no entiendo es por qué le dicen aeropuerto de Tokio Narita si pertenece a al estado de Chiba-ken o prefectura de Chiba-ken. Igualito hacen con Tokio Disneyland, que no sé por qué se llama Tokio Disneyland, debería llamarse Chiba Disneyland. Voy a mandar mi carta ahí para que cambien de Tokio Disneyland a Chiba Disneyland. Y otra carta también para el aeropuerto, para que lo cambien a Chiba Narita, ¿no? No Tokio Narita, sino Chiba Narita. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Perfecto? ¿Sí o no? Me da risa ese carro de adelante, que es un Lexus, y me da risa porque tiene el número de la suerte. Se cree suertudo el pata. 777. Bueno, según mis cálculos que he hecho, mi prima va a llegar
5 y 40, como les estaba diciendo. Va a llegar 5 y 40 de la tarde. Así que mientras que sale, agarra un bus, porque como es Terminal 3, normalmente son aerolíneas las más low cost posibles. O sea que me supongo que no tendrán cabina para llegada, sino van a tener que bajar en pleno frío y de ahí van a tener que agarrar un carrito, un pequeño bus hasta el edificio, ¿no? Entonces, calculando todo eso, más la aduana, más que saquen sus maletas, calculo una hora. O sea, llega 5 y 40, 6 y 40, 7 está saliendo del aeropuerto. Todavía tiene que sacar su chip, ¿no? Para poder tener línea telefónica aquí en Japón. Esa es otra media hora más. Pucha, que el tráfico está bravo, ¿eh? Hay demasiados carros a esta hora. Son las 5:30 y me falta como hora y media para llegar a Narita. Creo que mi prima hoy día va a esperarme. Va a esperarme sentada afuera en el aeropuerto, cagándose de frío. Bueno, amigos, ya estamos aquí esperando en el terminal 2 y 3. Ahí dice terminal 2, pero en el letrero dice terminal 2 y terminal 2 y 3. No entiendo muy bien, no existe un terminal 3, parece. El 2 y el 3 están juntos, así que voy a esperar aquí hasta que me llame por teléfono. Ahí le voy a hacer la pequeña bromita. Amigos, estoy acá esperando en el terminal 2, 3. Creo que se llama. Nunca había venido a este terminal, siempre he ido al terminal 1. Primera vez que vengo a este terminal. Es un terminal que están los dos juntos, el número 2 y el número 3 están juntos. Pero para cerciorarme voy a ir a preguntar. Pero antes quería mostrarle cómo luce acá el aeropuerto de este terminal. El terminal de esta parte. El terminal 2, 3. Como ven allá. No hay casi mucha gente por acá. Aló. Aló. Sí, oye, ya salimos, ya tengo mi roaming, mi chip que hice digital. Oye, primita, puta, me han chocado, No jodas. Puta, sí, un idiota, un japonés de miércoles. No te creo, estás bromeando. Verdad, oye, ahorita estoy arreglando con el seguro. ¿En serio? Sí, oye, concha, qué cólera, oye. Oye, y ahora, ¿qué hago? ¿Tomo el bus? Pucha, no sé. ¿Por dónde estás? Por cerca de tu terminal. ¿En serio? Sí. ¿Y ahora cómo hacemos? Te espera que resuelvas. Se chapa tu bus nomás, pe. Pucha, Omar. ¿Y ahora? ¿Y de cojo cómo hago? ¿Por qué te ríes? Que da cólera, pues, pucha, las cosas que pasan, ¿no? ¿Y ahora cómo hago de Kofu a Yamanashi? ¿Cómo llego?
Oye, pero no sé si habrá vas ahorita. Sí, pues vamos a tener que ver De eso. repente ni siquiera hay vas. Ya. ¿Y ahora cómo hacemos? Pero tú Pucha. estás bien, el choque fue leve. Sí, leve nomás. Se llevó todo el farol. ¿Y por qué no escucho nada? Porque estoy adentro del carro conversando contigo, pues. Ah, ya. Ya, bueno, ¿y ahora él va a pagar por los daños? No sé, justo me quedé sin seguro. ¿Cómo que estás inseguro? Justo me quedé ¿No sin dijiste que habías seguro. chequeado con él? Sí, pero terminó fin de mes. ¿No te habías dado cuenta? Oh. Ya, bueno, ¿qué te iba a decir? Ya, bueno, voy a tener que preguntar si es que hay bus. ¿Ya? Ya te aviso. Pero de ahora, ¿cómo voy a hacer de Cofu hasta tu casa? Chapa tu taxi nomás. ¿Por qué te ríes? Ya, Es echa, voy a averiguar, ya, chale. mentira. Oye, ¿por qué juegas así, ¿eh? Oye, ándate el número 18 nomás. Ahí yo voy a pasar. ¿Qué número 18? El ¿Qué número 18? número 18 Ah, o afuera. sea, afuera. En Oye, los. espera, que me voy a comprar un onigiri porque nos cagamos de hambre. ¿Tienes hambre? Oye, ¿Te aviso algo? más bien compré un café negro. ¿De qué marca? De cualquier marca, café negro de Ah, lata. ya, ese black, ese que dice barista, Pero, ¿no? sí, pero De el Cali. grandecito, no el chiquito, el grandecito. Ya, nos Oye, vemos, oye, oye, chaito. el número 18, ¿ah? ¿Qué? Tienes Ya, pero que. me voy a demorarme 5 o 10 minutos. Ya voy a comprar el onigiri. Ya, el Ya, número. chao, Escucha, yo te. chao, nos Oye, vemos. escúchame. Ándate hasta el número 18, es el último paradero, ¿ah? Saliendo. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Yo Chao, no chao, sé. chao, chao, chao. Ya, chao. Ya, chao, chao, chao. Ay, 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 que casi le da un infarto. Bueno, vamos a cuadrar el carro cerca al paradero 18 de los bases que están justo afuera del aeropuerto y voy a esperarla ahí, ¿no? Hasta que venga, hasta que llegue con su esposo y su hijito, con Mike y Enzo. Así que ahí nos vemos. Bueno, amigos, aquí ya estamos, ya llegamos al parqueo. No es un parqueo, pero es algo así. En realidad no se puede estacionar aquí, pero por un rato, mientras no te separes mucho de tu carro, no pasa nada. Ahora, si tú te vas hasta el aeropuerto a recogerlos y esperar y estar una media hora ahí adentro, ahí sí te pueden poner una multa. Los policías están rondando aquí, así que aquí nomás esperar hasta que llegue la flaca y ya irnos a mi casa, a la Sierra de Japón. Aló, ¿no me ves? Sí, cruz, no, por allá, pues más allá, ahí hay para cruzar, ¿ya? Chao. Ahí está. Ah, yo pensé que iban a mandar la tabla de snowboard. Y ahora, ¿cómo se la van a hacer? Enzo, hola Enzo, eres famoso, mira, ve. Hola. Hola, con mi cara Hola. de cansada. Hola Enzo, ¿cómo estás? Bien. ¿Ah? Hola Mike. Oye. Vamos, vamos, vamos. Ya, vamos.
Bueno, amigos, ahorita ya estamos en el carro con la familia, con mi prima Giovanna, su esposo Mike y el pequeño Enzo, que no lo veo hace 4 años y está grande y bonito, ¿no? Ahí más después, ya cuando estemos en la casa, voy a estar jugando con ellos así a ver si para practicar mi inglés. Y bueno, espero les haya gustado el video de hoy y nos vemos pronto en un siguiente video. Un abrazo a todos y cuídense mucho. Chao, chao.